Inderva hizo entrega de los uniformes para los Juegos Intercorregimientos por la Hermandad Rural 2018, evento a realizarse los días 21 y 22 de abril. Para ellos esto es un evento de una importancia total, porque pues ellos son los protagonistas en este momento. Entonces de igual forma nosotros también tenemos que darle la importancia. Entonces la expectativa de parte de ellos es muy grande y de parte de nosotros también para poder que este evento sea uno de los mejores. Meseta de San Rafael y La Fortuna abren sus puertas para que allí se viva la fiesta deportiva del sector campesino. Por la cercanía, La Fortuna y la Meseta de San Rafael son casi, ellos se consideran muy, muy, muy hermanos porque están muy cerquitas, andan de la mano siempre. Entonces la idea es que pues se haga entre los dos y pues que los dos se lleven ese puntico a favor de recibir a todos los habitantes de los demás corregimientos de nuestra ciudad. Sí, claro, gracias a la alcaldía municipal por darnos la oportunidad de organizar los Juegos Intercorregimientos. La realización de estos Juegos Intercorregimientos son la perfecta excusa para recuperar los escenarios en los corregimientos sede. O nuestros habitantes van a tener la oportunidad de tener estos Juegos allí y también nos van a arreglar las polideportivas, y entonces para nosotros es muy grato de que nos tengan en cuenta, y poder ser sede de los Juegos es algo muy especial para nosotros. Los campesinos buscarán mejorar los logros alcanzados en versiones anteriores de estas justas deportivas. Estamos agradecidos por eso, vamos a mirar a ver qué traemos de allá, de la Meseta y la Fortuna, para ver si nos traemos unas cuatro medallitas, porque nunca lo hemos tenido en el corregimiento. Mirad, ojalá que en este torneo nos vaya mejor en estos juegos. Sí, claro, obviamente es un poco de ventajas y la verdad pues vamos a plantarlo en el terreno de juego. Pues en atletismo somos actuales campeones y vamos a sacar la casta ahí en lo que es eso. Fútbol, microfútbol, bolo, tejo, minitejo, braceo y atletismo serán las disciplinas deportivas que estarán en competencia. Estos juegos los organiza el Instituto del Deporte Municipal con el apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja.